Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 6 de septiembre, hoy es lunes, estará mucha gente, ahora sí que sí, volviendo al, al curro. Y nosotros vamos a seguir aquí repasando la actualidad del mundo del videojuego. Hoy con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta? Mira, Pepe, estoy fatal. ¿Qué pasa? Estoy fatal hoy. Que no acaba mi mudanza, tío. Que yo, que, yo, yo ayer quería ya haber dejado el piso limpio y todavía me quedan más cosas por traer. Es que esto no acaba nunca. Es que esto es una tortura, tío. Se te van a quitar hasta las ganas de jugar al unpacking. Es fatal. Y <laughs> 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 ya le he hecho la cruz. <laughs> Vamos con las noticias. Que hay un parche importante, ¿eh? Me refiero, por supuesto, al parche que están esperando los usuarios de Sonic Colors en Twitch. Que se ve que no, que no va muy bien. Ya del todo, bueno, el juego no es que no vaya muy bien, es que por lo que he estado leyendo el juego no funciona. La verdad es que en este sentido no entiendo por qué no han retrasado la versión de Switch si estaba tan, tan, tan mal como absolutamente todo el mundo dice. Ya, yo me he enterado de, de casualidad, ¿eh? No, no, no penséis que quiero... Llevar esto mucho más allá de la broma, pero me hizo gracia porque vi a un amigo, bueno, de Ramón, que en Twitter decía, hostia, SEGA es trending topic, ¿qué ha pasado? ¿no? Con toda la ilusión del mundo, pobre. Y le decía, bueno, que es que mira, está roto, era todo el mundo tuiteando <laughs> capturas del juego en Switch explotando de la, de la peor forma. Bueno, bueno pero vamos, vamos al parche bueno, Pepa, al parche bueno. Sí, porque al final, al final, si sí hay actualización gratuita de Horizon Forbidden West. Para pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5, ni siquiera va a hacer falta aquí pagar esos 10 euros que se pagan otras veces y se pagarán. Ahora os contamos también. Pero han cambiado de opinión en Sony. Dicen que eh, lo de las reservas tenía que ser una celebración y se equivocaron. Vaya, no se podía saber. Y, y eso, que aunque Horizon Forbidden West no es un juego de lanzamiento, porque saldrá el 18 de febrero de 2022, sí que... De alguna forma Jim Ryan había prometido actualizaciones gratuitas para todo lo previsto en la launch window y eh, se, se entiende que, lo dijimos aquí ya también, con las reservas que plantearon en primer momento ahí se generaba una mentira, con lo cual van a cambiar lo del Horizon. Jim Ryan es precisamente el que firma el comunicado, que supongo que le da como más, más seriedad esta vez y que sí, no nos vamos a retractar. Pero eh, si de verdad no podían esperar que la gente acogiera la noticia como la acogió. Sí que te digo que en Sony necesitan asesores junto con una, eh, un nuevo responsable de comunicación, porque no entiendo que pasen estas cosas en una eh, empresa que tiene un, un, un alcance global y que hace anuncios para todo el mundo eh, y, que, y que tiene que apagar mucho fuego si pasa cualquier cosa eh, pues como la que ha pasado, cualquier cosa que genere polémica. Sí, sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe también es importante que sea una empresa que pueda rectificar. Y al final todos tenemos más o menos lo que queremos. Aunque me, 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 me extraña mucho esta situación. ¿Tú crees, Pep, que estaban testando las aguas a ver si se podía y al final no se puede? Lo he leído también, ¿eh? Como cuando Microsoft anunció la subida de precios de Gold y luego dijo que Ajá. no y que además los free-to-play ya no necesitan pagar esa suscripción. Yo, yo creo que no, porque la, la imagen creo que está tocada. Creo que ha sido... extremadamente torpe lo que han hecho con, con las reservas del Horizon y es verdad que Ahora, es que ha sido torpe sobre todo porque la única opción buena era hacerlo bien de inicio. Porque ahora es verdad que la situación es mejor para el usuario, con eso nos quedamos, ¿no? Antes no había un parche y ahora sí lo hay y además es gratuito. Pero también es verdad que al hacer esto aparecen o son más evidentes una serie de contradicciones o de tonterías incluso que no son especialmente cómodas de gestionar. Había gente que decía, ahora mi, mi edición cara... Ha perdido valor. Había gente que decía, hostia, ahora las ediciones del elefante ya no tienen excusa. Más allá de quizás lo de la PlayStation 5 sin lectores, ¿verdad? Pero, pero es más difícil justificar que no venga el disco, ¿no? Que ahora serviría para las dos máquinas de Sony. Pero en cualquier caso, lo, lo más evidente y lo que tiene más de tontería, por eso le decía, es lo de que la versión para PlayStation 5 siga costando 10 euros más, ¿no? Ahora la única opción sensata es, si no te importa, el color de la cajita, blanco o azul ahorrarte 10 euros con la versión de Play 4 y actualizarla gratis, ¿no? No, ¿no? no tiene ningún sentido, es absurdo, es absurdo. Y todas estas cosas que tú estabas comentando, al fin y al cabo son consecuencias eh, directas e inmediatas, pero sí que creo, eh, yo lo digo por, por mí, pero supongo que más, más usuarios también, que ahora hay cierta, eh, pues... Eh, Reticencia a creerse las cosas que, que te diga Sony. Te quiero decir, han dado tanta vueltas, han dicho que van a hacer una cosa, pero después la han cambiado, pero después lo del parche a 10 euros, pero después no sé qué, que ahora eh, cualquier tipo de comunicación que me llegue ya la miro como, mm, ¿sí? Y aparte, eh, cuesta, una cosa que es importante hacer cuando comunicas algo dentro de una empresa grande es que el usuario sepa más o menos que se puede esperar de cara al futuro. Pero tú ahora mismo, ¿qué te imaginas de cara al futuro que se va a hacer con el resto de juegos que queden, que van a salir un poco todavía en lo que nos queda de intergeneración? ¿Cómo bueno. va a ser? No lo, lo podemos saber porque han cambiado mil veces. Lo ha dicho el Jim. Lo ha dicho el Jim también. Se confirma. Lo ha dicho el Jim. Lo ha confirmado 100%. Bueno, parche a 10 cucas en el caso de Gran Turismo 7, God of War y los próximos juegos intergeneracionales que vaya a publicar PlayStation Studios. Que no sabemos cuáles son. Yo tenía la, la esperanza de que no quedara ninguno. Pero, pero sí, sí, a partir de aquí ya no se considera. Que, que, que estén bajo el paraguas de la promesa de la ventana de lanzamiento, con lo cual ahí sí que se aplica lo de, lo de los, los 10 euros para el parche. Bueno, algo es algo también. Bueno, no sé. Eso sí que han conseguido, ¿eh? que nos parezca una buena noticia tener que pagar 10 euros para actualizar. <laughs> que vaya tela. Nos podemos quedar un poquitín más en Sony, Marta, porque aunque ya no trabaja ahí, es una figura que asociamos a la compañía, la de Sean Lydon el que fuera jefazo de la parte americana de Sony Interactive Entertainment, también uno de los máximos responsables de PlayStation Studios, que ha estado hablando con Jason Schreier y que ha vuelto a sacar el que parece ahora su tema favorito, ¿no? Que es el de los costes de desarrollo y cómo las editoras tienen que intentar rentabilizar estos proyectos cada vez más caros, ¿no? Eh, básicamente eh, lo que ha dicho en la entrevista, en, el que ha, en la que ha presentado eh, pues una nueva... O sea, está actuando de asesor para una empresa que ayuda al desarrollo y eso ha sido básicamente el centro también de, de la entrevista. Pero lo que ha hablado es que eh, Sony como compañía ha hecho o ha influido en que eh, los presupuestos de, de desarrollo de juegos AAA se vayan... Eh, mmm, vayan creciendo exponencialmente, se vayan doblando con cada una de las generaciones. Entonces, él básicamente lo que vaticina es que si los juegos de PS4 costaban... De media, 100 millones de dólares, pues a partir de ahora en PS5 van a costar 200 millones de dólares. Y esto es lo que produce, según él, es que eh, bueno, las empresas tengan que ser extremadamente eh, conservadoras, tengan que optar por eliminar cualquier tipo de riesgo de desarrollo, y eso afecta a la creatividad de forma en que siempre van a atender a los mismos géneros que ya saben que funcionan o que están de tendencia, o van a intentar eh, pues, desarrollar dentro de franquicias conocidas, con remake, o a través de, de secuelas. Entonces lo que dice es eso, eh, se pueden crear juegos que se ven muy bien, podemos optar por, por pulir y enseñar gameplays increíbles, pero la creatividad se, se resiente cuando hay mucho dinero en juego. A mí me gustaba más lo que proponía hace unos meses, lo de los juegos más cortos, aunque eh, entiendo que sigue siendo el mismo tema y que en cualquier caso hay un paquete de medidas, ¿no? O hay varias soluciones que pueden ser mejores o peores para cada proyecto. Pero a mí lo, lo que me hizo gracia, yo llegué a través de esto, a la entrevista, fue que en cierto momento le preguntan: Oye, ¿tú sabes algo de lo que pasó con Deep Down? El juego aquel de Capcom, más o menos esperado en su momento. coño? Muy esperado. Y John Lydon se ve que se queda un rato pensando y dice: No tengo ni idea. <laughs> Así que bueno. habrá que buscar a Yoshinori o no para preguntarle uh -huh. qué, qué pasó con eso. Y después. Eh, el que sí parece que va a volver de las sombras es Alan Wake, porque yo no lo sabía esto, Marta. Ya se había mencionado eh, la remasterización del juego de Remedy porque aparecía en alguna base de datos de la Epic Games Store, algunas pruebas para el guardado en la nube, creo, y, y ahora. Reaparece en Rakuten Taiwan, creo que en otras tiendas también del mismo país, no sé por qué, con fecha de lanzamiento para el 5 de octubre, versiones para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, tanto One como series X o S. Y. dicen que se anuncia esta misma semana. Igual en aquel PlayStation Showcase que esperamos para el jueves. Por si alguien lo duda, también tenemos que añadir que, que, bueno, la noticia ha sido confirmada por un montón de insiders, que a lo mejor no nos enteramos la vez anterior que se filtró porque no la confirmó nadie, pero ahora en Twitter, abiertamente, gente como Daniel Azmat ya ha confirmado que existe y que, que sí, que vamos a conocerlo pronto. Así que, que nada, solo tenemos que esperar. A ver qué tal, a mí me gustó y no sé qué implica esto del de remastered, pero si ajustan un poco. La iluminación, por ejemplo, para que se parezca un poco más al control, si utilizan la tecnología uh -huh. nueva de Remedy, puede quedar bastante fino. ¿eh? Está guay, tengo ganas de ver qué, qué han hecho aquí. Y quizá ya está, ¿no? Para un lunes, para ir... Para un lunes de... Bueno, no es agosto, pero ya casi... Todavía no ha empezado bien septiembre. Pues eso, estrenamos una nueva semana. Lo decíamos al principio, es ¿eh? Supongo que para muchos es la de la vuelta a la normalidad. A mí me falta lo de que el peque vaya al... a la escuela para recuperar los horarios no sé qué hora se va a publicar la recarga de hoy pero pero eso parece que será una semana importante aunque sea por el evento ese de PlayStation que, que cuidado con esto eh, que a veces nos explota el globo pero hay hay desarrolladores por ahí inflando un poco las expectativas parece que vamos a ver cosas eso de verdad esa va a ser el pistoletazo de salida para recuperar ya todo el ánimo y las ganas de vivir espero Cosas que estén bien, eh, cosas, cosas vamos a verlas seguro, vaya, esto no, no hace falta que nos lo sople Coribarlo para, para saberlo. En fin, mañana más, Marta. Gracias por haber comentado la jugada. Y Muchas hablamos gracias, ahora. Hasta luego. Hasta luego.